es así. Si estás leyendo esto, es porque también estás atrapado como alguna vez lo estuve yo. Seguramente estás cansado, más que un esclavo en un desierto árido, pero aún sientes el frío. ¿Sientes el agua que ahora mismo se desliza por tus labios? O más importante aún, ¿sigues teniendo hambre? Déjame decirte que si la respuesta es no, puedo advertir un desbordante sufrimiento en tu sendero, además de los perezosos latidos de un inhabitado corazón. A esa voz que respondió afirmativamente, le pido que se retire de inmediato, que regrese por donde vino, que recoja los abrazos, los besos, los mismos que se le han caído. Porque un regalo no se rechaza. Cuando llegue a casa, recaliente el contenido de esa taza y dele las gracias a la manta que cubre su cama. Asimismo, dijo que esa mano deteriorada acaricie los trazos que pintaron su sangre en la piel que cubre su alma. Al sufrido, usted no me olvidaba. Si es el que más ayuda necesita. No quiera encupido ni mantras. Tan solo lea mis palabras y salga de ese vértigo de una altura repentina. Lo sé, es difícil. Estamos en Argentina. Pero justamente salir de abajo es lo que nos caracteriza. Que no te dé vergüenza ni temor estar solo, si en realidad solo la soledad puede cuidar tu hermano. ¿Notás que la herida se cauteriza? Pues así es la vida, ácida como la lima y a la vez dulce como la miel. La muerte la hace interesante, pero ¿por qué vive como si fuera inmortal? Sé que constantemente invita a tu partida, pero todo depende de la perspectiva. Ahora, baja ese cuchillo que toca tus venas, que no vale la pena. Tampoco servirá de nada, porque si no tienes nada, entonces nada puede lastimarte. ¿De qué huyes? ¿De este entorno lamentable? ¿Aún puedes sentir las cosquillas? ¿Estás seguro de que quieres saber lo que hay del otro lado del muro? Y bueno, esta llama ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se preguntaban los señores del pesimismo. ¿Cómo es posible que un hombre haya podido mantener la sonrisa en sus labios cuando desde hace años nos ocupamos de que todos renieguen de su pasado? ¿Cómo hizo para amar a una mujer cuando personalmente separamos a los hombres y a las mujeres, encerrándolos y torturándolos con trabajo forzado? Dígame entonces, ¿de dónde sacó tiempo para enamorarse? Porque tampoco me explico cómo logró ocultar la realidad que impusimos ante la inocencia de un niño. ¿Cómo es posible? Se preguntaron una vez más. Esta es la historia de un hombre que trepó por el hilo del que pendía su vida, para intentar ver más allá de las adversidades que se arrimaban, sin descuidar su simpatía y sin olvidar que alguna vez también fue un niño perdido.